llega a ustedes gracias a... Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros, porque hoy sé que les va a encantar el programa. Vamos a aprender a hacer un crumble de manzana con la chef Mariana Sánchez. Después de eso vamos a entender qué es un optometrista y la importancia de asistir a las visitas. Luego también vamos a conocer el emprendimiento de María Teresa Rodríguez, que es Blue Beauty. Y por último, vamos a conocer una especial máscara de pestañas que nos va a hacer lucir pestañas que se vean como postizas, pero siempre naturales. Acompáñenos. Yo soy Mariana Sánchez y los vengo a presentar el segmento de cocina. Hoy me toca presentarlo a mí, entonces traje una invitada. Ella es mi amiga Dani, Daniela. Muchas gracias, Nana, por invitarme. Hoy les traemos una receta súper rica. Espero que les guste un montón. Bueno, Daniela es pastelera y nutricionista y tiene una pastelería deliciosa que se llama Sparkles Bakery. Entonces, pues hoy vino de invitada a ayudarnos con una receta dulce, con un postre que era algo que todavía no habíamos hecho. Bueno, hoy les tenemos una receta que se llama crumble de manzana. Es un tipo, es como un pie, pero mil veces más fácil que estos clásicos pie, ¿verdad? Con la cobertura y todo. Vamos a hacerlo rapidísimo. Entonces, tenemos los ingredientes, que son mantequilla en cuadritos. Tiene que estar fría. Tenemos harina, azúcar moreno, azúcar blanco, y jengibre, canela y sal. Entonces, vamos a empezar a hacer la parte de arriba de la cobertura. Dani, ¿cuál es la diferencia un poco como entre el crumble y un pie tradicional? ¿Qué lo hace más fácil, digamos? Ok, para hacer esto nada más tenemos que pelar la fruta y hacemos... Es como un tipo de galleta en pedacitos que se le pone encima. Y nada más se pone y se mete al horno. Okay. En cambio, el pie normal se tiene que hacer una pasta, se cubre el molde, se pone la manzana y hay que volver a cubrir otra vez. Además, normalmente se hornea por más tiempo. Entonces, es súper fácil, como cuando llega gente a la casa y uno quiere hacer algo rico y fácil. Aquí estamos usando esta herramienta, pero también pueden usar tenedor. Bueno, aquí no tengo, pero pueden... O las manos. Pero a mí no me gusta ensearme, entonces podemos hacer un tenedor o este que es para hacer pastas así un poco más secas, las de pie o este de crumble. Yo voy adelantando con las manzanas como para que nos ayudemos acá. La manzana va pelada, hay gente que la deja como con cáscara por la textura, tal vez un poco. Pero bueno, nosotros la vamos a pelar y después la vamos a ir cortando en cuadritos. Siempre mientras más pequeño corte uno el ingrediente, más rápido se va a cocinar. Entonces la podemos cortar, por ejemplo, en gajos, pero va a durar un poco más de tiempo cocinándose. Entonces la vamos a cortar en cuadritos para que dure mucho menos tiempo en el horno. Además, como esta boronita que estamos haciendo realmente no tiene ningún ingrediente peligroso como huevo, no hace falta cocinarla tanto tiempo. Cuando ya tengamos hecha la borona, les voy a enseñar por aquí. Cuando ya está así hecho borona, le agregamos el azúcar y las especias. En este caso, como les dije, vamos a usar jengibre y canela. Y la sal, es importante siempre ponerle sal para darle un poquito de balance a los sabores. Dani, ¿qué es el hecho? Por ejemplo, yo hubiera pensado que es como mucho más rápido. Bueno, a mí me encanta cocinar y bueno, hago de todo, pero los postres no son mi fuerte.
¿Cuál es la diferencia de poner la mantequilla como en boronas y no tirarla en el procesador, por ejemplo? Como, digamos, agregarla ahorita y no nada más ponerlo todo en un procesador. Uh-huh. Porque en el procesador la borona, bueno, ahorita vamos a ver cómo queda. Si lo hubiéramos hecho en procesador, quedaría como una masa, tipo una galleta, que se podría estirar como con un bolillo. Y esa no es la idea. La idea es que queden los grumitos de mantequilla con azúcar y quede la textura es completamente diferente. Entonces, realmente no les recomiendo meterle el procesador de alimentos. Ok. Igual siento que es una receta como súper rápida, súper fácil, sí. Que no implica demasiado tiempo ni demasiada habilidad tampoco, o sea, es algo como súper fácil de resolver. Sí, bueno, muy importante, les iba a decir, ahorita estamos usando manzanas galas, también pueden usar, bueno, a mí me gusta más hacerlo con manzanas las verdes, porque hay como mayor contraste entre el ácido de la manzana y esto dulce que le estamos poniendo. Entonces, ahí ustedes también, no sé si también pueden usar las manzanas que tengan en la casa. Realmente es un postre que la idea es que no se compliquen y todos tenemos manzana, mantequilla y azúcar en la casa, entonces que lo puedan hacer con facilidad. Aquí yo guardé un poquito del azúcar y de la canela que teníamos en los ingredientes que van a ver luego en la receta y la voy a poner a la manzana para arreglarla un poquito. ¿Y esto va al horno cuánto tiempo? Se hornea a 350 grados por 40 minutos. Pueden, como ahorita estás partiendo una manzana tan pequeñita, uh-huh. Podría ser hasta menos tiempo. También depende mucho del molde. Ese es un molde de que como 6, 7, 8, como de 7 por 7 pulgadas, tal vez. Uh-huh. Entonces, este molde está grande. Este está más pequeñito, entonces el postre va a quedar como más grueso y va a durar un poquito más cocinados. Igual lo que me gusta es que es nada más como alistar todo al horno y ya mientras uno se puede como poner a hacer otras cosas, ¿verdad? Sí, como alistarse que... para cuando lleguen a visitar a la casa, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la horno lista. Sí me gustaría que vieran la textura, aquí se ven unas pelotitas de mantequilla. Eso es lo que les digo, que después cuando se derrite queda como una bolita súper crujiente, riquísima, con sabor a canela. Igual también si ustedes, bueno, esto se puede hacer con otras frutas. Yo lo hago con mango, queda súper rico. ¿Solo mango o lo combinas con otra cosa? No, lo hago solo con mango. El mango puede no estar tan maduro. Uh-huh. Y también puede ser con piña o melocotones. Para las mezclan todas. Es súper versátil en realidad, exacto. Como que en serio es como para resolver con lo que tengamos y, ¿verdad? Sí. Bueno, ya casi terminamos con la manzana. Dani, y contanos, ¿por qué decidiste meterte en pastelería siendo nutricionista? ¿Cómo fue ese, bueno, en realidad, ese camino? Todo fue gracias a mi mamá. Porque mami, bueno, siempre le gustó un montón cocinar y... Sí, yo siempre la veía y la verdad soy una antojada, entonces y siempre me metía con ella en la cocina y al final me gustó un montón y empecé a trabajar con ella y bueno, y ahora es mi vida. Y tienen dos locales ya, ¿verdad? Sí, tenemos dos locales y ojalá sean un montón más adelante y igual, bueno, y tenemos ya la producción en uno de esos dos y... Ya más bien uno cada vez tiene menos tiempo para cocinar y hacer cosas ricas en la casa. Bueno, a mí me encantan los queques de ustedes, son mortales. ¿Tienen redes sociales? ¿Cómo los podemos encontrar? Pueden buscarnos en Instagram, en Facebook como Sparkles Bakery CR. Y bueno, ahí nos encuentran, igual siempre estamos pendientes, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto nos escriben y ahí les contestamos. Súper, bueno, sí. Recomendadísimo, de verdad, todo delicioso. Muchas gracias. Ya vamos terminando, Dani, ¿qué más hace falta? Bueno, no, realmente yo creo que estamos listas, porque nada más, bueno, terminando de poner esto aquí, termino de revolver la manzana y se cubre con el crumble, el Pyrex, y ya para el horno. ¿Nada más lo pones encima o tenés que revolverlo todo? ¿Cuál es la idea? No, bueno...
Hay gente que lo revuelve todo. A nosotras nos gusta, bueno, es una receta que hacemos mi mamá y yo, las dos. A veces hasta la hacemos en el microondas. Solo lo ponemos arriba y la mantequilla solita baja y no hace falta así como mezclarlo, porque si no va a quedar rarísimo y, o sea, queda como una mezcla no tan rica. Entonces, aplanamos y nada más se va poniendo. Poco a poco. Eso sí, que quede parejito, ahora no les quedan ahí unas montañas de mantequilla, pues en una parte. Ok, y bueno, y a la hora de servirlo, ¿se come solito? ¿Se puede acompañar con algo? Bueno, ¿cómo lo recomendás? Pueden comerlo, si se quieren cuidar. Bueno, pueden comerlo solito, pueden ponerle helado de vainilla, a mí me encanta con helado de vainilla, o también pueden hacer crema batida con crema dulce y azúcar. Y lo que esté bien frío, la crema dulce nada más. Ok, y bueno, ¿y tenés alguna recomendación como en la parte de nutrición de alguna versión más saludable? Yo he visto que hay gente que le pone avena al crumble, sí, que le pone nueces. Bueno, en realidad, si quisieran reducirlo en azúcar, nada más, bueno, vieron que usamos dos tipos diferentes de azúcar. Pueden cambiar, bueno, si lo quieren hacer medio light, el 50%, o sea, el azúcar blanco lo ponen como Splenda, ¿verdad? Ajá. Y el azúcar moreno lo pueden dejar así o cambian la totalidad. Entonces, le ponen sustituto de azúcar en lugar de todo el azúcar que usamos. Ok, entonces está listo acá. Listo. Ya lo tenemos y ven como decía Dani, se ven como la fruta abajo y se ve como un poco la capa del crumble. Y dijiste 350, 40 minutos. Sí. Pero como decíamos, depende de la fruta, de que el tamaño y todo, entonces a veces dura un poquito menos. Realmente, si lo hacen así exactamente como lo hicimos ahorita, puede durar tal vez unos 25 o 30 minutos. Ok, bueno, entonces vamos al horno. Y aquí tenemos la versión que ya está terminada. Vamos a quitar, bueno, lo que les decía en programas anteriores. A mí me encanta siempre como tener un bowl o una taza o algo donde podamos ir poniendo la basura como para no tener que estarnos levantando y todo eso. Entonces, hasta bonito se ve. Y bueno, aquí tenemos la versión ya terminada. Lo hicimos en un Pyrex más pequeño. Entonces, como decía Dani, pues puede durar un poquito más de tiempo porque está como más apilado. Y ahora lo servimos, que es la parte favorita de los segmentos de cocina, la parte de probar lo que hicimos. Y más hoy que lo que tenemos es postre. Ok, entonces, bueno, ahorita lo van a ver. La manzana queda completamente cocinada y caramelizada. Entonces es súper rico. Y ahí lo servimos, como decías, con helado, con crema batida. Crema batida, sí, cualquiera de las dos. Sí les recomiendo helado de vainilla porque si usamos de chocolate compiten los sabores y no queda tan bien. Y aquí lo que tenemos es menta y queda servido. Y pues yo creo que ya estamos listas para probar. Muchísimas gracias, Dani, por acompañarnos. Un gusto, Nana. Muchas gracias por invitarme. Muchas Espero gracias. Que nos sigamos viendo. Y listo, vamos a un corte y regresamos. Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su bolsillo. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta sus manos. Munke se encuentra en constante crecimiento y ofrece tecnología alemana avanzada en sus procesos. Fortalecemos el aprendizaje por medio de la Fundación, la cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En Ópticas Munker Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo.
Bienvenidos de vuelta. Ahorita estamos de nuevo con la doctora Sheila Thomas. Bienvenida, qué gusto tenerla de nuevo. Gracias. Nosotros muchas veces hemos hablado de algunos defectos de la vista, de lentes y de varias cosas de optometría, pero nunca hemos hablado de qué es un optometrista. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el papel de un optometrista? Ok, muy bien. Es importante saber que el optometrista es el encargado de solucionar, de detectar problemas visuales que sean capaces de corregirse con soluciones ópticas. Llámese lentes de contacto, anteojos o terapia visual. O sea, así como en lenguaje coloquial, todo lo que tenga que ver con la visión, con los ojos, hay que ir a un optometrista. Exactamente. Ese okay. Es como la persona primaria a la que usted va cuando tiene algún defecto refractivo. Ok, y escuché que nos dijo de terapia. ¿Qué tipo de terapias o cuándo se usa la terapia? Porque según yo tenía entendido, siempre se trata todo solamente con anteojos o con lentes de contacto. No, hay algunos casos donde al paciente se le recomienda, por ejemplo, cuando están pequeñitos y padecen de ojo perezoso, que es el término, como dice usted, coloquial, en realidad se llama ambliopía, se le manda a parchar el ojo, hay tratamientos para los niños. Exactamente, se parcha el ojo bueno, ¿verdad? Okay. Se deja como el ojo, para que el otro empiece a trabajar. Exactamente, eso se llama el tratamiento del parche, ¿verdad? Hay otros infinidad de tratamientos, por ejemplo, cuando el paciente tiene problemas acomodativos, ¿verdad? Entonces sí hay bastante terapia visual. Ok, ¿y a partir de qué edad he recomendado que un niño o un adulto empiece a ir a revisarse con un optometrista? Ok, normalmente desde que los niños están pequeños se les hace su valoración oftalmológica. ¿Cómo, ¿verdad? ¿De qué edad? ¿Cómo? Desde cero años se le hace su valoración oftalmológica. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos padres retrasan un poco eso y cuando llegan a 8 o 9 años el niño ya le cuesta ver, ya tiene ojo perezoso, ya es un poco más difícil tratarlo, ¿verdad? Entonces es importante desde que van al pediatra desde chiquititos. Exactamente. Okay. Hay que hacer eso una rutina, es importante asistir al optometrista por lo menos una vez al año. Porque tal vez se podrían prevenir muchas cosas, exactamente, ¿verdad? Más que todo es por prevención. Si por ejemplo usted el año anterior fue al optometrista y todo salió bien, usted continúa yendo una vez al año, porque eso le iba a preguntar, si la visita regular sería una vez al año, usted sabe que todo va bien. Pero obviamente si usted tiene algún tipo de defecto, ¿cómo es que decimos? Refractivo. Defecto refractivo, va a tener que ir más seguido, me imagino. Ok, normalmente la graduación debe de establecerse, digamos, cada año, es que más o menos va cambiando. Usted va al optometrista no porque vaya solo a cambiar los lentes, sino verificar que todo siga bien. Entonces, igual, alguien que tiene vista 20-20, igual tiene que ir cada año. Cada año, exactamente. Ok, sí, es muy interesante en realidad, porque el mismo hecho de lo que hablábamos, que uno tal vez va solamente para que le pongan anteojos, pero puede ir para hacer tratamientos, terapias, que le pueden ayudar inclusive a largo plazo, cuando ya llegue uno a ser señor, a tener mejor vista. Sí, entonces, es importante también el hecho del paciente que utiliza lentes, estar periódicamente cambiándolos cuando sea necesario, ¿verdad? Porque a veces pasa que duran 3-4 años con los mismos lentes, y quizás la graduación ya aumentó a veces hasta el doble. Entonces, por eso sí es importante corregir a tiempo. ¿Y qué tan importante es siempre mantener el mismo optometrista y no estar de aquí de uno en otro? Es importante mantener el mismo optometrista o la misma casa comercial donde usted asista. Por lo menos. Exacto, porque ahí tenemos el historial. Entonces, quizás usted fue al optometrista y no le tocó el mismo, pero podemos tener su historial. Claro. Adriana se le recomendó este tipo de lente, tiene este tipo de efecto refractivo, mira, aumentó, se mantuvo. Sí, se tiene. Podemos tener como el historial de cada paciente. Okay. Y en este caso, que recomendamos óptica Munkel, ¿cómo se hace para pedir cita? ¿Hay que pedir cita de previo o simplemente se puede llegar? Ok, estamos trabajando con cita, pero si el paciente llega y tenemos cupo, con mucho gusto lo podemos atender también. Ok, ¿cuál es el número de teléfono? 4001-8400. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su bolsillo. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta sus manos. Munkel se encuentra en constante crecimiento y ofrece tecnología alemana avanzada en sus procesos. Fortalecemos el aprendizaje por medio de la fundación,
la cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En Ópticas Munker Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo. La maquillista de Max Factor, y es que esta vez nos viene a hablar de un tema que yo sé que a muchas nos interesa, porque cuánto nos soñamos a veces con lucir esas pestañas perfectas, largas, pero naturales. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por el espacio. ¿Cuál es el producto que vamos a ver hoy? Hoy vamos a presentarle a nuestras clientas nuestra máscara de pestañas Last Revival. Es una máscara de pestañas que sus ingredientes principales es el extracto de bambú y queratina. En 4 semanas vas a lucir unas pestañas completamente gruesas y mayor definidas. Entonces no solamente nos sirve para dar un buen acabado al maquillaje, sino que también nos va a ayudar para tener unas pestañas más fuertes y más saludables con el tiempo. Correcto. Vamos a lucir una pestaña completamente gruesa por su ingrediente que nos va a hacer lucir una pestaña postiza, con un efecto pestaña postiza, pero natural. Ok, y eso ¿cómo se logra? ¿Es a partir del cepillo? ¿Cómo se aplica? ¿De qué depende? Depende mucho también del cepillo, porque es un cepillo que viene con una presentación de cerdas naturales. ¿Puedo ver? De cerdas naturales, aparte de ello, trabajamos para obtener mejores resultados. Vamos a trabajarlo de esta forma. Vamos a trabajarlo de raíz a punta en forma de zigzag y después vamos a trabajar todo lo que son pestañas laterales. Así vamos a obtener nuestra pestaña. Okay. Yo he escuchado que se hace en zigzag como para que entre entre las pestañas, entre ¿verdad? Las y no pestañas. Solamente sea superficial. Correcto, va a trabajar entre las pestañas y va a aportar el ingrediente principal, que como les explico, 4 semanas, chicas, vamos a obtener esa pestaña completamente de efecto postizo, con un look completamente espectacular. Yo he visto también que cuando muchas mujeres se maquillan, se ponen 2 capas de máscara de pestañas. ¿Eso es recomendado? Bueno, en nuestras máscaras de pestañas no tenemos ningún problema en aplicarla varias veces por la forma del cepillo, por sus cerdas naturales. Al aplicarla una vez y después continuamos aplicándola otra vez, no se hacen grumos. No se hacen grumos por los ingredientes que contienen nuestras máscaras de pestañas. Ok, ¿y hay varios colores o negro? En la línea de Last Revival solamente se trabaja el negro. Ok, perfecto. Eso igualmente, como habíamos hablado en el programa pasado del iluminador en crema, se puede conseguir en todos los puntos de venta comerciales, supermercados, este tipo de tiendas de departamento. Correcto. Ok. Las esperamos. Y les recuerdo nada más que pueden entrar a la página de e-commerce de Max Factor, que es www.beauty.cr. También los pueden encontrar en redes sociales como Max Factor CR. Gracias. Oh.
aquí llegamos la noche de hoy, pero fue un gusto acompañarlos. No me quiero ir sin recordarles seguir nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como InFame Digital y también en YouTube como InFame TV. Nos vemos en la próxima.